Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. Hola chicos, bienvenidos al segundo capítulo de Cartomagia para Niños. Espero que si te gusta la magia estés atento porque el día de hoy aprenderemos un hermoso efecto con montones nuevamente y aprenderemos también un poco de teoría de la magia. Así que, si es que te gusta la magia, sigue viendo Cartomagia para Niños. El día de hoy les traigo una hermosa historia. Y esta hermosa historia se titula La Tormenta. ¡Chararán! Y esto es así. En la selva existían cuatro tribus. La tribu de los Kaiser, la tribu de las Cuinas, la tribu de las Jotas y la tribu de los Ases. Estas cuatro tribus no se llevaban muy bien, así que generalmente evitaban verse, incluso. De hecho, habían tenido en algún momento una guerra. Pero sucede que en ese momento empieza a llegar una tormenta. Y esta tormenta es tan fuerte que comienza a destruir todos los pueblos que quedan alrededor de estas cuatro tribus. Sin alargar la historia, voy a decir que los jefes de estas cuatro tribus decidieron por primera vez unirse por el bien común. Así que por primera vez todas las tribus se unieron y formaron una sola gran tribu que se dedicaría a ayudar a la gente que estaba en problemas. Pero ¿qué sucedió? Fíjate bien. Estaban todos ayudando. Cuando de pronto la tormenta empieza con cada vez más fuerza. Y nuestros queridos héroes se pierden. Y quedan por completo separados de su casa. Y junto con la otra gente de las otras tribus. Nadie sabía dónde estaban sus familiares. Imagínense. Entonces, decidieron llamar a un gran anciano. Y el gran anciano dio un muy sabio consejo. Y es que la unión hace la fuerza. Y que si se unían de nuevo las cuatro tribus, y él hacía tres movimientos mágicos, aquí ustedes le pasan, es cierto, el mazo al espectador para que el espectador haga tres cortes. ¿Ya? Hacía tres movimientos mágicos. Falta uno. Por arte de magia, las cuatro tribus nuevamente deberían volver a encontrarse. Y exactamente como lo había predicho el anciano, los Kaiser se encontraron con los Kaiser. Los Ases con los Ases, las Cuinas con las Cuinas y las Jotas con las Jotas. Y así, nuevamente, las tribus quedaron con sus familias. Pero, ¿saben qué es lo lindo de esta historia? Es que nunca volvieron a pelear porque esta experiencia les permitió poder trabajar en equipo. Así que, en el futuro, terminaron siendo una sola tribu. ¡Es increíble! Es una hermosa historia, ¿cierto? Bueno, esta hermosa historia la acabo de inventar recién. Y ahora vamos a contar y vamos a explicar cómo contar una historia para tus efectos. Interesante, interesante. Y esto es así. Primero que todo, voy a dar algunos consejos, ya que te van a ayudar a inventar historias. El primer consejo es que leas.
que leas cuentos, historias, que también lentamente comiences a escribir lo que te pueda parecer divertido, inventar situaciones, anécdotas. Y aquí viene lo interesante. ¿Y cómo incluir eso en el juego? Dependiendo del efecto que vayamos a realizar, vamos a adecuar nuestra historia. Bueno, queridas personas, les voy a contar una historia. Existía un hombre al cual le llamaban Dos. Y Dos era una persona persistente. ¿Ok? Generalmente se dedicaba a caminar todo el día, sentarse en un banco de una plaza, dormir, pero cuando despertaba, algo extraño pasaba, sin que él supiera por qué. Siempre, a pesar de que dormía en una plaza, despertaba en su cama. Y así, cada día que él salía de su casa, caminaba y se quedaba dormido en la plaza, misteriosamente despertaba en su casa. Bueno, podría seguir eternamente, cada efecto es distinto, ya, dependiendo del efecto de hacer la historia que ustedes van a contar. Es también divertido a veces hacer el efecto y después inventar la historia. Pero ¿para qué sirven las historias? Bueno, las historias le dan mayor potencia a tu magia, producen que la palabra de alguna manera hipnotice a la otra persona y la envuelva, ¿ya? La forma más efectiva de la comunicación es contar historias. Entonces, si ustedes logran contar historias con su magia, los van a entender de mejor manera. Va a ser mucho más claro y el efecto va a ser más sorprendente. Alberto, ¿qué te pasa? Lo que me pasa es que estoy súper, pero súper, pero súper sentido con la magia. Pero gato Alberto, ¿por qué estás sentido con la magia? Bueno, La verdad, es que estoy súper sentido con la magia, porque iba todo súper bien con el truco que me enseñaste el otro día. Lo hice en la clase, los compañeros lo pasaron bien, todos no lo podían creer. Era el máximo ídolo de todos, incluso me llevaban en el hombro. Sí, era lo mejor, lo más lindo que me había pasado. Nunca nadie... Bueno, en fin. Como les iba contando, iba todo muy bien, hasta que un niño me preguntó: oye, gato Alberto, ¿y cómo lo hiciste? Yo lo miré y él me miró, y juntos nos miramos, y yo le conté cómo lo hacía. Entonces él me dijo que era súper fácil, que él también podía, que yo no era un mago de verdad, y me trató de estafador, y más encima les contó a todos, y ya nadie se sorprendió, y ahora nadie me cree en mi magia, Mago Carlitos. Querido gato Alberto, te voy a decir una cosa. Lo más importante en la magia, o bueno, no sé si lo más importante, pero una de las cosas más importantes de la magia es el secreto. ¿El secreto? Sí, el secreto.
¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos un poquito del secreto? Bueno, la verdad es que no tuve mucha atención, me aprendí el truco nomás. Bueno, primero que todo, querido gato Alberto, trata de decirle, en vez de truco, juego o efecto. Porque al llamarlo juego de efecto, es más sorprendente. Porque tú cuando dices que es un truco, al tiro la gente está pensando, oh, ya sé, lo voy a pillar, lo voy a pillar, lo voy a pillar. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Ya me ha pasado. Sí, y lo otro que es muy importante es que nunca reveles el secreto de cómo hiciste el efecto. ¿Ok? Nadie puede saber cómo hiciste el efecto, o el truco, o el juego, como tú le digas. Pero nadie tiene que saber cómo lo hiciste. ¿Ok? Porque cuando saben, les pasa lo que te pasó a ti. La gente le pierde la ilusión a la magia. Y no se divierte con ella, sino que al contrario, encuentra que es algo fácil, aburrido. O si le gusta la magia puede aprenderla. Pero la mayoría de la gente se desilusiona. Interesante. Sí. Se desilusiona. Y muchos magos del mundo, ya dicen esto, pues que no hay que revelar la magia, ¿ok? No hay que revelar el secreto porque si tú revelas el secreto, se acaba la magia. Ok, entonces primero voy a aprender sin contarle el secreto a nadie y después cuando sepa mucho voy a poder enseñarle a alguien, ¿cierto? Exacto. Y así se ha transmitido la magia de generación en generación y de aprendiz a pupilo. Y así como yo te enseño magia, tú le enseñarás algún día magia a alguien. Porque sería muy fome que te quedes solo con el secreto. Interesante, me encantó. Me encantó. Así que nunca más le cuento un secreto a nadie. Así que cuidadito con andarme preguntando. No te enojes, gato Alberto. Basta solamente con que les digas. ¿Qué sucedió? Porque las cartas son mágicas, porque tú eres mago o etc. Como tú quieras, pero no reveles esa información de cómo lo hiciste. Ok, mago Carlitos, muchas gracias. Ahora voy derechito a hacerme famoso de nuevo. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente. El efecto de hoy es muy divertido y muy hermoso, ¿ya? Y es así. Vamos a tomar cuatro cartas. Ya, cuatro cartas iguales. Y vamos a hacer cuatro montones con estas cuatro cartas. O sea, vamos a tomar 4 por 4, 16 cartas. ¿Ya? En mi caso, yo tomé los Kaiser, los Ases, las Jotas y las Queenas. ¿Ya? Tienen que ser de la misma. ¿Ok? Entonces, tenemos las pintas, que son picas. ¿Ok? Diamante. Corazón y trébol. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cierto? Trébol, picas, diamante y corazón. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar las cartas en un solo montón. ¿Ok? Y las voy a desordenar. Entonces voy a poner una acá, una acá, una acá y una acá. Y van a quedar de nuevo cuatro montones, pero se van a desordenar. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Los vamos a volver a juntar. Y le vamos a pedir a nuestro espectador que corte las veces que quiera. ¿Ya? Pero yo prefiero ponerle un límite que corte tres veces. Entonces, él va a tomar, va a partir, ¿cierto? Va a tomar de nuevo. Y va a partir. Y va a tomar de nuevo y va a partir. Una vez que haya hecho esto, tú nuevamente vuelves a lanzar las cartas. Haciendo los cuatro montones. Y aquí viene la magia. Esto está completamente al azar, ¿cierto?
Pero mágicamente, nuevamente, están todas ordenadas. Entre de mucho.